Hola, soy yo, Amadriadi, nuevamente aquí contigo para mostrarte mi proyecto de esta semana, a lo cual lo he llamado el Easter Funny Sticks. Bien, como podrás ver, mis free patterns los puedes encontrar en mi página web gratuitamente y están también con las medidas. Bien, lo que vamos a necesitar es un pedazo de cartulina, pero como ustedes pueden ver, aquí lo voy a acercar un poquito. Esta parte de aquí es más porosa. Vamos a usar la parte más brillante, que es esta parte de aquí. Es más brillantita. Esta es la parte que vamos a necesitar. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro diseño en nuestra cartulina con el lápiz. Y después de que está diseñado, vamos a usar el marcador negro de punta gruesa y lo vamos a delinear por todos sus lados. Después de que está delineado, entonces podemos cortarlo y nos va a quedar este diseño de aquí ya hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta es la parte porosa de la cartulina, vamos a pegar un stick de madera con la silicona y esto es el delineado. Yo lo he hecho primero porque esto debe ser ya seco para poder pintarlo con estos acrílicos. Bien, entonces ahora que ya tenemos toda la idea, vamos al siguiente paso. Ahora, para el siguiente paso, vamos a necesitar un pedazo de cartón reciclado que no usen en su casa, un pedazo de bolsa plástica. Yo lo he doblado en dos para que pueda cubrir. Vamos a agarrar un pedazo de cinta Macintosh para que no se mueva la plástica. Y lo voy a asegurar de esta manera. Es para que no se mueva cuando nosotros pintamos. Es necesario no malograr nuestra mesa de trabajo. Preferible malograr esta plástica o pedazo de cartón que malograr nuestra mesa. Bien, ahora entonces que ya está la plástica, vamos a apoyar nuestro diseño. Vamos a usar un pincel que no es la punta muy gruesa, como lo pueden ver. Lo vamos a humedecer y vamos a utilizar los colores. Ahora les voy a dar un tips. Estos de aquí son de la medicina de mi esposo, de las pastillas. Entonces, aquí entran tres pastillas, pero tú puedes usar combinando los colores. Yo ya he preparado lo que es el color gris, el color rosado, que más lo que usamos, y estos colores que me sobraron de la vez pasada, que me sobró el color morado y el color este celeste. Bien, también les recomiendo que los potes de témperas de sus hijos o de lo que ustedes han usado pueden también combinar colores como estos o lo que residúan de la vez pasada. Yo siempre reciclando, como ustedes saben. A mí me gusta mucho reciclar y tengo mi blanco ya preparado también, todo listo a la mano. Un pedazo de papel para limpiarnos las manos, para limpiar el quizás. Yo también uso la paleta, pero esta paleta de aquí está con colores fosforescentes, que son los colores metálicos. Lo he puesto aquí porque esto será en la parte final, como les voy a mostrar poco a poco. Bien, ahora
Lo que necesitamos es hacer nuestra base. Para esto, como es un huevo que tiene uno, dos y tres diseños de colores, son tres, vamos a diseñar primero la base. Voy a humedecer en mi agüita, siempre limpia. Y ahora voy a buscar un color que me sea de base. Voy a preferir este verde, que no es un verde oscuro ni un verde claro. Cuando los colores están de esta manera, no es que sea malo, está bueno, sino que el color se va a parte de abajo. Siempre se va el denso abajo. Entonces ustedes usan un palito de dientes para poder moverlo, mezclarlo bien, y entonces nuestro tono ya está listo para usarlo. Siempre manténganlo que sea lejos del caliente, porque si no se va a secar y ya no va a tener la misma densidad. Bien, entonces ahora vamos a iniciar a pintar delicadamente la parte de la base. Voy a tomar una parte, lo voy a limpiar y voy a pintar la parte eligiendo. Voy a elegir esta parte de aquí. Siempre pintando el exceso. No se preocupen si alguna de las rayas negritas se van a cubrir. Esto es solamente para poder indicar a ustedes cómo lo deben pintar. Si es que lo cubren algunas líneas negras, no se preocupen. Ahora, delicadamente lo van a pintar. Tienen que relajarse, reírse, poner mucho de su ánimo. Saben de que el pintar es un desestresante, tanto para jóvenes como para adultos. Así es que, ¿qué mejor manera de poder relajarnos con los colores? Que es casi como pintar con el mandala. Aquí vamos haciendo las onditas. No es necesario que lo hagan tan rápido. Yo lo estoy haciendo un poco más veloz porque saben que mi tiempo en internet no es tan largo. Y entonces el video también tiene que ser rápido y no aburrido. No te olvides de suscribirte a mi canal para mantenerte informada de todos mis nuevos digiproyectos. Aquí está, lo voy acercando para que lo puedas ver. Entonces lo dejamos secar para poder pasar al tercer color. Bien, en mi tercer color yo voy a elegir el color amarillo. Como siempre, buscando colores un poco más claros para que puedan ser contrastes. Ahora voy a pintar toda la parte de la base en color amarillo. Diviértanse mientras lo van pintando, escuchen alguna música, sonrían. Para las personas que estamos haciendo cuarentena o están haciendo en casa por este motivo del coronavirus, qué mejor que pintar y estar en relax. Pueden hacerlo con sus hijos, con la familia, con los ancianos de casa, con todos, para que se puedan divertir. Yo voy a pintarlo hasta la mitad para que ustedes puedan tener una idea. Y luego, por supuesto, ya ustedes lo hacen con más calma. Bien. Aquí vamos a terminando lo que es la parte de las letras. Voy mostrando cómo va quedando el amarillo. Tiene que ser ni muy denso ni muy líquido.
Todo pincel es bueno. Sí, el pincel es muy débil, muy flácido. Córtenlo un poco las puntas para que pueda quedar bien firme. No lo boten. Los pinceles también tienen vida. Bien, entonces aquí yo ya voy terminando. Y voy ribeteando todo lo que es las letras. Aquí te lo acerco para que lo puedas ver. Ahora que ya está el amarillo, vamos a hacer la tercera parte. Yo voy a elegir este rosado bajito y lo voy a terminar de pintar toda la parte de la tercera parte de nuestro huevito de Pascua. Dejo los otros diseños, que son las rayas y las letras, que lo voy a hacer de colores más fuertes para que llame un poco más la atención. Bien, yo haciéndolo rápidamente. Bien, lo dejamos secar. Ahora voy a usar un pincel que tiene la punta más delgada y voy a hacer las letras. Voy a elegir colores más oscuros que den contraste. En este caso voy a utilizar este color morado, el más fuerte, y voy a hacer en las letras. Si desean, pueden hacer una letra de un color, otra letra de otro color. Recuerden que la Pascua son colores alegres y colores tenues, colores pasteles, como le llaman. Pero si no te gustan y quieres ponerle colores más fuertes, puedes hacerlo. Acá ya lo estamos terminando, una de las letritas. Yo voy a hacer solamente unas cuantas. Ahora te lo muestro. Seguimos pintándola. Elegí el color celeste para la siguiente letra, para que des un poco de contraste. Siempre, si eligen un color un poco oscuro, pónganle un color, un contraste. Siempre colores pasteles. Limpiamos. Limpiamos bien para poder combinarlo con el otro. Bien, entonces yo ahora voy a elegir esta parte de acá en color rojo. Y
Voy a darle el tono. Siempre desechando esta parte de aquí, lo voy a hacer de rojo. Este pincel es lindo porque tiene una punta, como puedes verlo, es como si fuese un lapicero. Bien, pintamos la otra parte. Aunque si está viejito, pinta bien. Le he puesto este stick porque se había roto. Entonces, pero pinta aún muy bien y no puedo botarlo. Es mi compañero de tantos años y no se puede botar. Bien, aquí, como pueden ver, ya está el rojo. Ahora el corazón lo voy a pintar en rojo también. Voy a elegir el color azul para las rayitas, que serían como cintas. No moje mucho el pincel, ni mucho ni poco, ni muy denso ni muy aguado. Mejor dicho, no ir a los extremos. Si no les gusta el tono como ha quedado, al momento de secar le pueden dar una segunda mano y agarrará un tono más oscuro, más denso. Bien. Aquí terminando. Ahora voy a elegir un tono lila más claro que va a ir al contorno. Pienso que lo puedo hacer con el otro más rápido. Así es, más rápido puede ir con este. Lo ribeteo todo, el huevito. Para que dé el contraste. Si no les gusta este tono, como saben, siempre es referencia. Ustedes pueden elegir la tonalidad que tienen en casa o que más les gusta. También pueden elegir los tonos de su decoración de su mesa, porque como estos de aquí, estos stickers, realmente no es para una decoración de la mesa. Es para decorar sus ventanas, sus balcones, sus terrazos. Es para que lo pongan en sus macetas. Bien. Aquí terminamos. Como repito, si no les gusta esta tonalidad, pueden darle una siguiente mano.
Lo dejamos secar. Terminado. Así quedó el color ya de seco. Bien, ahora voy a ponerle unos tonos un poco brillantes. Aquí en mi paleta he elegido colores metálicos. Entonces voy a ponerle un poco de brillante aquí. No lo combino con nada el metálico porque tiene que brillar. Si lo combinas con mucha agua, no te lo recomiendo porque no va a brillar. Se va a poner muy líquido. Entonces es mejor directamente. Limpiamos. Quitamos el exceso. Ahora pasamos al color plateado. Parece un poco de 3D porque es espesito, es espeso, entonces da una idea de 3D. Aquí lo puedes ver cómo brilla. Limpiamos. Por último, voy a agarrar el oro viejo y lo voy a poner en el corazón. Con mucho cuidado. Porque el corazón he debido hacerlo con el otro pincel, pero y está bien. Como este brillante. Limpiamos el exceso. Ahora, yo uso un esmalte de uñas normal. Tienen algunas pintitas. Y esto es porque el brillo de este esmalte hace un reflejo como si fuese de 3D. Y yo voy a hacerlo acá alrededor. Aparte que me va a dejar brilloso con esta escarchita. Existen de muchos colores, azul, verde, rojo. Yo he elegido este rosado porque estoy usando el fucsia. Miramos a todo alrededor. Parece que estamos pintando las uñas de alguno muy grande. Bien. Entonces aquí terminamos. Y cuando esto seque, va a quedar una especie de 3D. Debemos dejarlo secar. Para terminar, voy a ponerle dos conejitos de lentejuelas para darle alegría a nuestro huevito.
Una lentejuela brillosa por aquí. Y una estrella. Todo este alrededor ha quedado como una especie de gel 3D. Espero que lo puedas ver. Creo que aquí es donde tengo que mostrarte. Que lo puedes ver todo el alrededor. He hecho otros modelos, los otros modelos que ya los he pintado, le he pintado igualmente, le he puesto de decoración el sticker y el siguiente que es el conejito blanco, igualmente los cachetes son este y como puedes ver el corazón es 3D, ¿okay? Allí. Acá creo que lo puedes ver. Le hace una especie de sobresaltado. Bien, entonces, este es mi trabajo para el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Chao. Para terminar, para que ustedes puedan decorar en su casa, yo les aconsejo en una maceta que es en su terrazo, en su jardín, en la puerta de entrada, pueden utilizar mis sticks. Ahora, yo voy a agarrar uno del conejito y ustedes lo ponen aquí. ¿Cómo es que se está escondiendo? Mírenlo, qué gracioso y qué divertido que se ve. O si desean también el pollito. Vamos a ponerlo por aquí. Que se está escondiendo. Verdaderamente son muy graciosos. O bien pueden elegir el huevito. Eso es a elección de ustedes. No se olviden de ver mi otro tutorial. Donde les enseño también a hacer estos conejitos que tienen las piernecitas, los adornos de feltro y es de cartón reciclado y también el sticker que le hice con las piernecitas de feltro y el pompón. Miren qué gracioso que está. Bien, entonces unas felices Pascuas y gracias por verme. No se olviden en suscribirse. ¡Chao!